All right, guys, thank you very much. I lost my internet connection, but now I'm back. I'm back. So, let me see. Group number one, Alba, Marjorie, Naftalia, and Sabrina. Give me one set of examples. Un set de ejemplos. Imperative and could. Hit me, hit, give, Keep, keep, give, it help my fine. Repeat for please. Hit help me find my case. Help me find my keys. Good. Dele conmigo, Natalia. Help me. Help me. Find my keys. Find my keys. Good. What is, help me find my keys. Ayúdame a encontrar mis llaves. What is the normal request? Sería, can you help me find my keys? My keys? My kids? Es que le perdieron los hijos. Right? Can you help me find my kids? ¿Dónde están mis niños? Ajá. My keys. Ten conmigo keys. My kids. Ajá. And the polite request? Marjorie. Will you help me find my keys? My keys. Could you help me find my keys? My keys. Good okay. job. Now, eso es lo que les digo, guys. Ríanse de cuando uno le da patatús, ¿verdad? Porque así es que uno se acuerda. Ah, que ya ves, dije, ayúdame a encontrar a mis hijos, y era llaves. Y hasta lo van a contar. All right. Good job. So, Ana María, Claudia, and Miguel. One person, one set. Ok. Inicio yo entonces. Can you run? Can you room? Can you clean the room? Could you clean your room? And the next one? Can you clean the room? Good. Oh, it could be your room. Okay. Can you clean your room? Las dos están bien, pero limpia el cuarto. Si están hablando en contexto, se puede entender. Pero es mejor decir tu cuarto, mi cuarto, etc. Possessive. Okay. Could you clean your room? Good job. Good job. Good job. Good job. Carla, René. Carla María, Miriam, cualquiera. Carla María. Print the documents. Good. Can you print the documents? Yes. Call you print the documents. Ahí está. Good job. Easy, right? Good job. Catherine, Reina, William. Solo uno, no se pelean mucho. Solo uno. Catherine, Reina, William. Imperative, wash the car. Ajá. Can you wash the car? Ajá. Could you wash the car? Good job. Carla, René, Sandra. Check the report. Can you check the report? Could you check the report? Ahí está. Check the report. 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 Can you check the report? Could you check the report? No. Good job. Daisy, Jose, and Roxana. Preparing the breakfast? Can you prepare breakfast? Breakfast? Could you prepare breakfast? Good job. Excellent. Guys, do you have any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. All right, so this is what you're going to do. Number one, los veo todos abrigados. Ok, good. Y ahora yo no estoy abrigado. Imagínense cómo son las cosas. Ok, so eso era para que despertaran, vea. This is what we're going to do right now, guys. I need you to create a conversation. All right? You know the drill. Ya saben cómo es.
I need you to make, to use all of it. Ocupen todo. Imperativo, ocupen can y ocupen could. Lo tienen que ocupar una vez cada uno durante la presentación. ¿Qué van a hacer? Vaya usted a saber. Ahí vean ustedes. It can be work related, it can be brothers, puede ser hermanos hablando de lo que van a hacer. Mira, se fue mi mamá y nos dijo que hiciéramos las cosas del hogar, the house chores, lo que sea, el contexto lo deciden ustedes, pero tienen que ocupar cada una individualmente. Any questions? Okay, good. Qué aguados andan ahora. O sea, hombre, que vamos a hacer una conversación en cualquier contexto que queramos, utilizando la imperativa, la normal quiz y el polyfill quiz, en donde sea, pero que vayan con la estructura que nos ha dado. Okay. Thank you very much. Pero thank cada uno tiene que ocupar las tres. ¿Estamos? Démosle, guys. Despierten un poco. Este lado, pero hoy en la mañana estaba... Ya saben que no estoy en mi casa, no les puedo decir dónde, pero hoy en la mañana estaba menos 3. USA. Right? No les puedo decir dónde. Menos 3. Aquí estamos a 19 y a 18. Ay, qué bárbaros. Y eso lo tienen aquí. Aquí en London Nevo ahora, disculpen. Pero está bien abrigado. Eso es lo que se necesita, que estén chispas. Bye, guys. Go ahead and have fun. ¿Te podrías poner el suéter? ¿Me podrías pasar el suéter? Este lado. Ven. Me puedes calentar. So, frío. See you 9:45. Créenla, practíquenla y luego le ponen emoción. ¿Ok? De verdad quiero algo bien hecho. Por lo menos 2 minutos. Por lo menos 2 minutos. Go for it. Ok. Ok. Ayúdame a preparar la cena navideña, no sé. ¿Podemos hacer una conversación planeando una cena navideña, ¿ok? Vale. Entonces, vamos a ir redactándolo de una vez para no perder mucho tiempo. Después la vamos a practicar. Vale. Okay. Sería la primera sería... Así es, ¿verdad? Hit, ¿verdad? Así se pronuncia, hit. Help me make Christmas dinner. Va, pero espérame, lo vamos a hacer así formal. Yo pienso Voy a empezar yo. ¿Por qué no ponemos hagamos pollo en salsa para la Nochebuena? Liz made chicken in sauce for good night. Nochebuena, ¿cuál es esa? ¿La de fin de año o la de Navidad? Pero esa sería la misma que habíamos dicho, de que ayúdame a preparar la cena navideña y de ahí continuaríamos. Ah. Entonces, para la noche navideña. Christmas Eve. Christmas Eve. Eve. Ok, ¿cómo empezamos? Hello, girls. I hit help me make Espérame. Christmas dinner. Espérame. Let me a second, please. I have idea. Ay, se me fue la idea. Hello, friends. Please make Hagamos una cena navideña, así. Ajá, sí, mejor así hagamos. Yo lo puedo decir. Hello, girls, I have an idea. ¿Cómo sería ahí? Entonces sería, hola, amigas, hagamos una cena navideña. Hello, friends, let's have a Christmas dinner. Espérame.
¿Cómo sería? Ay, no, me confundí. Have idea. Do it. Para que la oración sea correcta, habría que agregarle la expresión de tiempo. What is spending Christmas? This year. Christmas es como la teacher. This year, este año. Ajá. Estaría correcto. Where are you spending Christmas this year? Usando la estructura de las clases anteriores, del ING. Como para decir, ¿dónde pasarás Navidad? Yes, you can. You can. Where are you spending? Okay. Yep, you can do that. Okay, entonces, Miguel, where are you spending Christmas this year? I am spending Christmas in my house. In my house. Mm-hmm. Y ahí venimos a meter las preguntas de ahorita, ¿verdad? Entonces, podríamos poner... Ahí metemos las preguntas. Uh-huh. Where are you spending Christmas this year? Entonces, la respuesta va a ser, I am spending in my house. Yeah, I am spending Christmas in my house. Uh-huh. Okay. Imperativo, entonces. Ahí podríamos meter la... ¿Cómo te puedo decir? ¿Compras los regalos? ¿Compras regalos entonces? ¿O qué? ¿Organiza la fiesta? Para meter ya, la, por ejemplo, una polite a Claudia, podría ser, could you say, ¿no? Save es decir, dicho, could you say, yeah. Podría decir, could you say me? Ah, en la que could you tell me? Tell me. Could you tell? Could you tell me? Could you tell me do in Christmas? ¿Podrías decirme qué harás en Navidad? Si le pregunta a Claudia, estaría correcto así. Okay, sería what? The thing is this. You can. Mean, no? Sí puede. Could you tell me what you will do for Christmas? Porque, could you tell me, what? Acá nos pasamos a otro tema, guys. Oh. Sí, es que no es cierto que la estamos haciendo muy larga. Ajá, so, you know. Sí. Más no, mejor simple. Busquemos una manera de más simple. Uh-huh. Veamos. Voy a pasar a mi casa. Claudia, could you tell me? Y le vuelvo a hacerle la misma pregunta, entonces, para que ella me dé su respuesta. Could you tell me where are you spending Christmas? La misma que le dijo a Miguel, solo que cambiándolo. Solo que te digo, ¿podrías decirme dónde pasarás Navidad? Could you tell me where are you spending Christmas? Check time. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Check time, guys. Sí, teacher. Yeah, ¿cuál va a ser tu respuesta, Claudia? ¿Dónde vas a pasar Navidad? No se compliquen. Es que lo estamos haciendo como algo futuro. Mejor hagámosla como que estamos conversando normal. Como que, ok, nos vemos. Sí. Y va a ser más fácil. Por ejemplo, ahorita... no sé, por eso yo te dije, si te daba una orden de que compraras algo, que organizaras la fiesta, que cocinaras todo eso. Ajá, es más fácil. Could you tell me where you're spending Christmas? Lo que pasa es que, nuevamente, sí. Eso de, me podrías decir, ¿dónde vas a pasar la Navidad? Sí. Así de simple. Uh-huh. Ah, donde mi tío. Ah, yo también. Ah, que si somos primos. No, tampoco. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? Ah, donde Francisco, por ejemplo. Trae el pavo. Ah, mirá, y vos podés traer la salsa. Mami, decirle mejor a mi mamá. Señora, ¿podría usted comprar la salsa? ¿Me entienden? O sea, que esa frase no les diga que todo tiene que ser igual. Correcto.
Gracias, teacher. You're welcome. Tú limpia el baño. Clean the bathroom. Ajá. Ajá. Clean the bathroom. Clean the bathroom. The bathroom. Yo te diría a ti, ¿verdad? Ah, no, tú me dirías a mí, o a Miriam, o a quién. Yo le diría a Miriam. Uh-huh. Oh, no. Usted le diría a Miriam. Ahora entro yo, porque Carla Ivania le dice clean the kitchen. Luego Carla María le responde, ok, you clean the bathroom. Solo sería clean the bathroom. Porque ya le estoy ordenando con decirle, ok, Ivania, o tengo que decirle you. Pero aquí sí estamos okay. Dando una orden. Tú limpia, ajá. Tú limpia el baño. Ah, sí, ajá. You clean the bathroom. Oh, okay. Remember, girls, that imperatives don't have subjects. Ah, okay. Entonces sería, okay, clean the bathroom. Mm-hmm. Sería sin el yo. Acuérdense que la única manera cuando va a llevar nombre antes es cuando ustedes están dirigiendo a alguien. Por ejemplo, Miriam, limpia el baño. Pero ahí diría, Miriam, coma, limpia el baño. Carla, una pausa, porque es la coma, ¿no? Carla, limpia la sala. Ahí sería una orden sin poner el you. Es que no, en ninguna orden de esto se pone el sujeto. En ningún okay. Imperativo. Ajá, okay. es cuando yo te digo, Carla María, clean the kitchen. Ajá. The kitchen. Entonces dice Carla María, no es el sujeto. No es a quien se le está dirigiendo. Es a quien se le dirige, por eso está la coma. Uh-huh. Okay. Tenemos que hacer una pausa antes de dar la orden. Uh-huh. Exacto. Ok. Pues hay que tener cuidado en eso. Hay que poner, si gusta, escribámoslo para que sepamos que tenemos que hacer la pausa. Tienes razón, yo no se me había olvidado eso. Vaya, y Miriam, ¿qué diría? Está bueno. Que lave la ropa. Wash the... Pero usted le diría, como yo ya le di la orden a usted, o yo le digo, no sé. Si gusta, yo le digo. Okay. Yo le digo a Miriam. Entonces, Carla María sería Miriam. Take time into consideration, okay? Póngale atención al tiempo. Teacher. You're doing great. Yes, teacher. Mm-hmm. I do it. What can I put? Mm-hmm. What can I put? No, teacher. What kind of food sería? Ah, what kind of food? Okay. Mm-hmm. Okay. Digamos food con D. Porque si no es pie, ¿qué tipo de pie? Order chicken. What food do you prefer? Vaya, ajá, me dicen catering o Rina. Cualquiera. Rina, quizás, ajá, porque la última pregunta, ajá, sí sería Rina. Ah, bien. Vaya, I prefer, dice, ¿qué pollo? I prefer chicken. Chicken.
Chicken. Vaya, entonces ahí puede decir catering, va. ¿Qué más? I don't like chicken. You can say that. Alrighty, guys. Make sure that you use the three things: imperatives, request, and polite request each. Cada uno tiene que ocupar las tres. Alright. No hagan tan largo los intermedios. Alright. Traten de ponerlos un poquito más pegados para que les alcance el tiempo. No tanto relleno, sino más directo. Okay. See you in 11 minutes. Okay. ¿Cómo? That dog is my job. Está correcto, teacher. That is not my job. That is not. That is not my job. Ajá. Entonces ya me lo pedís de otra manera. Entonces me volvés a decir, ya me decís el food. ¿Qué te preguntó Carla cuando le dijiste that is not my job? Ah, de prepare coffee, ¿verdad? Sí, Karen, prepare coffee. Ajá. Ajá. Entonces, that is not my job. Ajá, entonces, usted me dice ya más formal o más, más amable. Carla, call you. Could. Sería con call. Carla, could you prepare? Could you prepare the coffee? Coffee. Y el reporte que hicimos nunca lo entregamos. No. Okay. Porque ahí tenemos que ver cómo entrar para entregar el reporte. Que es que ahí tiene que solicitarlo usted, Carla, porque usted va a ser la jefa. No, quedamos que Sandra era la jefa. Vaya, sí, Sandra. Si quieres, Sandra, hagamos el reparto. Hagamos el reparto para ver cómo lo tenemos. Va. Va, comienza. Ok. René. Hi, Carla. What are you doing? Hi, René. I am typing a report and sent to my boss. René. Yeah, sure. Okay, send the report. Entonces, vaya de ahí. Entro yo. Send the report. Entonces sería, René, can you clean your desk? Vaya, dice usted. Can you clean your desk? Ah, okay, right now. Right now. Right now. René, entonces yo te vuelvo a decir, René, send the report. One moment, please. Ya enojado. Ajá, ya enojado. Entonces, yo te digo, could you send the report, please? Okay, Carla. Ya bajo la voz. Baja la voz. Va, hoy va usted. Hoy voy yo. Sí. Sería, Carla, prepare a coffee. That is not my job. Te digo yo. Ajá. Carla, could you prepare a coffee, please? Okay. Basta, ahí lo tenemos. ¿Qué más? El reporte que supuestamente está... Es que ahí como Sandra. Sí, pero como vos lo vas a enviar. Ah, yo lo voy a enviar vacío. Sí. Ajá. Your job. Ah, pues espérame. Después tengo que decirte que no, sí es cierto, porque como me tiró la bola la Carla. Vale, entonces. Yo lo tengo que enviar. Para terminar, me pregunta usted, Sandra. Carla, es que como... No, Keep it up, guys. You got 6 minutes. Okay. Nos vemos el sábado, le voy a poner. Okay.
Yes. No, mañana, dije yo, en la, arriba. Entonces, nos vemos mañana, entonces, lo vamos okay, a poner. Ajá. Okay, let's go. See you tomorrow. See you. ¿La practicamos? Yes. ¿Estamos listos? Yes. Hi, Daisy. Hi, Jose. Give me your favorite single, Daisy. My favorite singer is Adele. Can you tell me favorite single, Jose? Yes, my favorite singer is Alex Campos. Oh, very good. We go to a concert. Let's go tomorrow dressed in black. Roxana, let's go in your car. Oh, no. Could you let's go in your car? Could we go? Come on. Could we go in your car? Could we go in your car? Could we go in your car? Okay, let's go. See you tomorrow. See you. Hey. ¿Qué tal, teacher? ¿Está bien? ¿Está mal o no? O díganos ahí que le faltó emoción a la cosa. Almost perfect. No, I liked it. Me gustó bastante. le mandaron ataque. La instrucción era que usaran imperativo, can, could, cada uno. Right? Pero lo que han hecho, lo han hecho bien. Hay un par de cositas, que es verdad que es vocabulario prácticamente, pero la estructura la han ocupado más o menos bien. Give me your favorite singer. Puro español. Dame tu cantante favorito. Espérate, aquí te va. Mira, aquí te estoy dando a Minen. Aquí te estoy dando, no sé quién, tomalo. Right? So, está muy bien, solo que estamos pasando español a inglés. So, ahí sería, what is your favorite singer? What is your favorite singer? Yo creo que Now, lo han hecho bien. Who is your favorite single? Favorite singer. Déjenlo así. Pongámosle tell me about. Pues es que si le ponemos tell me about es dime. Y tendrían que explicar, well, my favorite singer is bla bla bla, bla bla bla, y explicar más. Mention para ayudarles al imperativo. Mention your favorite singer. Menciona tu cantante favorito. Mention para pegarlo a la estructura. Ok. My favorite. Ya lo corregí. Mention. And what about the question? ¿Qué pregunta habían puesto para concierto? Mention your favorite single. Ah, para el concierto. ¿Dónde está? We go to a concert. Ese es otro imperativo. Y ahí le podrían poner, let's go to a concert. Okay. Poner, can we go to a concert? Could we go to a concert? Let's go to a concert. So good. Hagan esos pequeños cambios and I'll see you back in 2 minutes. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Okay. Bye. Entonces, a la primera question, mention, le vamos a... favorite singer. Mention. Mentions. Mention. Your favorite single. My favorite singer is Adele. Tell me favorite singer, Joseph. Pero ahí no sería, can you mention? Sí, ¿verdad? You mention favorite singer, Joseph? My favorite singer is Alex Campos. Oh, very good. Let's go to a concert.
Let's go tomorrow. Dresses in black. Roxana, let's go in your car. Jose? Oh, no. Vas tú, Daisy. We go in your car. Okay, let's go. I see you tomorrow. Se me traba. See you. Me escucharon, la dije, pero ese internet se traba. ¿Qué se frisa? Queda como frisado. Confirmo. Mira, la última cuando decís, Roxana, por favor, queremos ir. ¿Podemos ir en tu carro? ¿Cómo? Repetímela, por favor, tu última parte. Could we go in your car? Could we go in your car? Could we go in your car? There you go. 7 seconds. Alrighty, guys, let's go ahead and take a break real quick. 17 seconds. Okay, I think we're all back. So, Urbano Emi Cortés de González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Claudia Lizel Canales de Enríquez. Present. Deisa Marcela González Conjuro. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Marjorie Marlene González Gómez. Marjorie. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present, teacher. Marcela Carolina González. Present. René Alfonso María Escalante. Present. Reina Maricabel Álvarez de Chávez. Present. Roxana Inver González de Rodríguez. Present. Carolina Mabel Atín Castro. Present. Sandra Elisa de Osorio Romero. Present. Susana Costa de Cruz. Not present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you. Right, guys, so let's go ahead and get it done. No voy a poder hacer los anuncios luego, así que los hago ahorita. Tenemos breakout, tenemos sessions one on one real quick. Ya se los mandaron, pero let me go ahead and confirm it with you. So we have William. Vamos. 10:16. No, teacher, yo no puedo estar. No sé si alguien la quiere tomar. Anybody? No one? Que la tome. Okay. Yes, 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 teacher. Carla, Iván, 10:10. Me, okay. Sí. Mario de Marlene, 10:10 a 10:20. Yes, teacher. Good. Sandra. Sandra? No, teacher. Okay. Anybody? 10:20, 10:30. All right, right there. Que quiera se conecte. Susana Guadalupe, 10:30, 10:40. Está disponible. And René Alonso, 10:40, 10:50. No, teacher, no lo voy a tomar hoy. Vale. Entonces, para los no sé si alguien que lo pueda. Para los que no lo están tomando, les entiendo, sé que es tarde, ustedes tienen sus razones. Solo acuérdense que la verdad no es opcional, o sea, es una sugerencia, pero todos tienen que participar en por lo menos una sesión. Así que, nada, solo quiero ser claro en eso. All right. Número dos, guys, ya se les mandó el link para la... ¿Encuesta? Encuesta. Espérenme. All right. Teacher, ¿no? Yo me anoté y no me mencionó. Sí, pero usted se anotó en la última, ¿right? Sí, pero si nadie me va a tomar las demás y usted no tiene problema, yo tomo todo el tiempo que tenga. Démosle, me llega. Ok. Thank you, Ana María. Y lo otro, guys, in touch it, trabajen en la,
en la plataforma. El final exam, tienen que hacerlo. Y lo último, no todos han llegado al 80%. Tengo 5 personas en el limbo todavía. ¿Vale? No menciono nombres porque todos se conectan, ¿verdad? Si no, los otros van a decir, ay, ya estoy al paseo y no se conectan. ¿Ok? Así que por favor, conéctense los 120 minutos si es posible. Solo quedan 2 días y ya después descansen de mí. ¿Ok? So, guys, we got 10 minutes. Démosle, super fast. I got Alba Noemí, Marjorie, Natalia, Sabrina. Go. Okay. Hello, girls. I have an idea. Let's have a Christmas dinner. Good. Marjorie, bring the turkey. Of course. Alba, can you heal me cold heat? Okay, Marjorie. Sabrina, could you turn the oven, please? Turn on. Sure, Alba. Natalia, can you decorate the room for the dinner? Yes, Sabrina. Can someone help me? I help you decorate the empty room, Natalie. Thank you very much, Marjorie. Finish. Okay. That's the teacher. Good job, good job. One after the other, right? Ahí vieron cómo pusieron pregunta tras pregunta tras pregunta y todo tuvo sentido. Great job, excellent. Now, let's go with Ana María, Claudia, Miguel. Okay. Hello, Miguel. Hi, Claudia. Hi, Ana María. Hi, Ana María. Where are you spending Christmas this year? I'm spending Christmas in my house. Me too. Okay, can you come to party in my house? Yes, I could. Claudia? Yes, I could, Ana María. Buy the soda. Okay, buy the soda. Claudia, Miguel, le toca. Miguel, can you prepare the mix music? Yes, I can, Claudia. I need to a computer. And Ana María, could you lend your computer? Yes, I can lend computer. I would like to listen to cumbias and salsa music. Miguel, can you dance with me? Can you dance with me? Yes, I can, Ana María. Claudia, what is your favorite music? My favorite music is cumbia. Could you put on an enfermera song? Oh, this song is good. Dance the song, Claudia. Dance with me. Okay, Claudia. But before, can you serve the whiskey? Yes, Miguel. Okay, we dance. It's finished, teacher. Let's go, dance. Finish, teacher. Good job, guys. Good. Buen pachangón, se estaban armando. Me gustó mucho que ocuparon el present continuous for future al principio y luego adaptaron la estructura. Excellent. Now, a couple of things. Lend me. Cuando ocupamos el lend, necesitamos decir como a quién, vea. Lend me your computer. Préstame tu computadora. Right? Okay. So, la otra... Entonces, dance. Y dije dancing. Exactly. Uh-huh. Con los modal verbs, no ocupamos ing. Siempre okay. El verbo que tengamos después va a ir en base. Okay? Could you dance? Etc. Good job. I like it. Carla, Miriam. Go. Okay. Sisters, they have a house alone. But we have to do cleaning in the house. Carla Maria, clean the kitchen. Okay, Ivana. Clean the bathroom.
Miriam. Why is the car? Carla Ivania. No, I don't watch the car. I don't want to. Okay. Can you pick out garbage? Can you pick out the garbage? No. Okay. Carla Ivania. Okay. Yes, I can. Carla Maria, can you clean the windows? Yes, I can. Ivania, can you do dishes? Do the dishes. Yes, I can. But could you give me soap? Yes, sure. Carla Maria, could you open the door? Yes, sure. But could you give me gloves? Okay, finish, teacher. Okay, nice. Good job. Good use of the questions. Un montón de preguntas seguidas. nada más. Tenemos la casa sola. We are home alone. Como la película, yo no sé por qué lo trasladan, traducen como Mi pobre angelito, Home Alone, es como solo en casa. So we are home alone. Okay. So good job, I like it. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome. Now let's go with Catherine, Rina, and William. Catherine, I am hungry. Me too. William, order. William, order food. Sorry, I'm busy. William, can you order food? I'm playing video games. William, could you order food? Okay, sure, I do it. What kind of food do you prefer? I prefer chicken. I don't like chicken. Can you order pizza? Yes, also could you order chicken and salad, please? Catherine and Rina, the food is at the door. Can you pay it? And could you serve the food, please? And may I have a glass of water? Okay, William. Okay, nice. That's it. Good job. A bunch of questions, buena estructura, y buena actitud. Okay, William. Good, excellent. Carla, Sandra, no sé si había alguien más con ustedes. Pero, ¿vale? Go for it. Okay. Sandra es la jefa, quiero aclarar ahí. Okay. Hi, Carla. What are you doing? Hi, Rene. I am writing a report and send to my boss. Can you hear me? Yes, sure. Okay, send the report. René, can you clean your desk? Okay, right now. René, send the report. One moment, please. René, could you send the report, please? Okay, Carla. Carla, prepare a coffee. That is not my job. Carla, can you prepare a coffee, please? Okay, Sandra. Carla, where is my report? René, where is the report? Sandra, check your email. What? Sandra, could you check your email, please? René, the report is good. Okay. Okay. Finish. Fantastic. Round of applause. Now, Master, great job. Good attitude. The last one, Daisy, Jose, and Roxana. Buen trabajo, guys. Go for it. Daisy. Hello.
Daisy. What is your favorite single, Daisy? Hi, Roxana. My favorite singer is Adele. Okay. Can you mention favorite single, Joseph? You, Roxana. My favorite singer is Alex Campos. Let's go to a concert. Yes, let's go tomorrow, Dresses in Black. Okay, very good. Roxana, let's go in your car. No. Roxana, could we go in your car? Okay, let's go, see you tomorrow. See you. Okay, round of applause. No se hizo de rogar, vea, solo que le preguntaran bien y ahí va. All right, guys, good job. Buena mejora. No sé si ustedes vieron cómo empezaron, que les costaba y ahora están haciendo un excelente trabajo. Esto es fruto de su constancia, el vocabulario. Si han estado trabajando, aquí se ve. Si no han trabajado mucho, imagínense lo que pudieran lograr si trabajaran más con este excelente resultado. Así que, guys, thank you very much. I'm going to see you tomorrow. Acuérdense, traten de estar los 120 minutos. Have a good one. Let's go to the next one. See you. Take care. Thank you. Bye. See you. Thank you. Thank you.